la dirección distrital 01-03 Girona Santa Isabel, Salud, la jefatura política del Cantón Girón y la Corporación GPF y la Junta Provincial de la Cruz Roja de la SOAI se comprometen a trabajar asociadamente en el proyecto Juntos por la Salud. La dirección distrital 01-03 Girona Santa Isabel, Salud, a través del Hospital Aida León de Rodríguez Laga, brindará ayuda con su equipo de personal médico y de enfermería. Por parte de la Junta Provincial de la Cruz Roja de la SOAI y la Corporación GPF, brindarán el bus de proyecto Juntos por la Salud, donde se brindará atención médica en los consultorios que se encuentran en su interior, medicinas varias, y además se contará con personal capacitado para brindar charlas sobre diversos temas correspondientes a salud y higiene. Que hemos llegado a firmar el día de hoy es por la gran preocupación que nosotros tenemos hacia las comunidades, hacia dar el servicio de salud. Y nos hemos sumado, tanto Cruz Roja, Ministerio de Salud, con la colaboración de Sana Sana, con la colaboración de Fibeca, para poder obtener todas las medicinas y llegar hacia la persona que nos necesita, hacia la persona que no puede llegar a un hospital, hacia la persona que no puede llegar a un centro de salud. Entonces, nos hemos sumado, Jefatura Política, Cruz Roja, Ministerio de Salud, para llegar a la casa de ellos. Bueno, nosotros vamos a operar con la colaboración, le he dicho, ¿no es cierto?, los médicos del Ministerio de Salud, con dos médicos, con una enfermera y con tres voluntarios que tenemos en la Cruz Roja, nosotros vamos a trabajar los cuatro días de la semana. Esta semana vamos a trabajar lo que es martes, miércoles, jueves y viernes, por lo que este día tuvimos que firmar el convenio, ¿no es cierto? Pero desde la próxima semana se va a atender lunes, martes, miércoles y jueves. Sí, nosotros vamos a llegar a todas las comunidades de Girón. Es por eso que nosotros hemos realizado un estudio y hemos coordinado totalmente. La Cruz Roja y el Ministerio de Salud están listos y dispuestos para trabajar y llegar a donde nos pidan y nos soliciten. Ingeniero, ¿incluye las parroquias? Las parroquias no, porque tienen su centro de salud. Mire, los cantones tenemos sus hospitales y las parroquias tenemos los centros de salud. Nosotros no queremos duplicar trabajo, ¿no es cierto? Únicamente queremos llegar a donde no hay el servicio médico, ¿no es cierto? Ya. Se ha realizado ya esta actividad en los cantones de Gualaceo y Paute, dos meses. Lo que se hace es irse a las comunidades más alejadas del cantón. Se coge y se da atención médica primaria y medicina gratuita, además de que se da capacitación en primeros auxilios y temas de salud e higiene a las personas. Nosotros tenemos alrededor de 40 a 50 personas que atendemos diariamente. Trabajamos aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta que se cumplan las 40 a 50 personas. Si es que hay un poco más y hay el tiempo para hacerlo, pues lo hace. Nosotros trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Salud Pública, en este caso también con la Jefatura Política, que nos está apoyando desde aquí del cantón. La atención médica como la medicina son gratuitas totalmente. Lo que sí se les pide que lleven la cédula para datos del ministerio mismo.